bienvenidos a este fotorreo, este bonito fotorreo. Denis on the Lens, espero y les guste verme de nuevo. Verme de nuevo en este bonito canal que ya lo había dejado abandonado, pero no está abandonado. Bueno, continuemos. Llevaba que 2 meses ya sin subir video. Y es que han sucedido varios acontecimientos y varias cosas muy pues, importantes y emocionantes en mi vida. Y uno de esos cambios, pues lo pueden ver en mi cabeza, ¿no? Vean esto. De hecho, de que haya estado exento de subir videos, bueno, que no haya subido videos, no significa que no haya estado trabajando en el canal, no significa que me haya estado haciendo güey todo este tiempo. No se va a acabar Denis on the Lens aún. Así que bueno, vamos con el primer video de todos estos sucesos. Ah, por cierto, este es otro cambio. Si se dan cuenta, el estudio ya está un poquito diferente. Vamos con el primer video, que es en Nueva York. Street Photography Nueva York, en Manhattan. Miren nomás. New York, puerta 30, vámonos. Llegamos a una parte desconocida del aeropuerto. Miren nomás qué bonito se ve. No conocía aquí, ¿eh? Comenzamos volando del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México al Aeropuerto Internacional John F. Kennedy en la ciudad de Nueva York. Fue un viaje ligeramente breve de unas 4 horas y media. Al llegar al aeropuerto tomamos un autobús que nos llevó a Manhattan, precisamente una estación de autobuses central. De ahí nos dirigimos a West New York, en Nueva Jersey. Ese viaje toma unos 20 minutos. En West New York se encontraba nuestro Airbnb. Llegamos en la noche, así que el primer día no pude realmente salir a tomar fotos, pero sí a dar una vuelta por West New York, y pues esto es lo que tomé. Es que me paré a ver el monumento a los soldados de la Segunda Guerra Mundial de este barrio. Pero miren, un pinche zorrillo. ¿Qué haces en la ciudad, en la gran ciudad? ¿Qué haces en la...? No más, es amigo de un gato, vean, ahí hay un gato. Son amigos. Quiero que vean más este cagadero, vean. Su pinche madre. Al día siguiente, tomamos un autobús a unas 3 cuadras de nuestro Airbnb que nos llevaba a esa misma estación de autobús en el centro de Manhattan. Después de un pequeño desayuno, comencé con las fotos en la 8ª avenida. Mis amigos me acompañan en Nueva York. Aquí logro ver a un hombre vendiendo revistas de Playboy. Me paro un poco para analizar la escena y comienzo a tomar fotos al otro lado de la calle. Para pasar un poco más desapercibido. Volteo poco a poco, al ver que estaba distraído, en un momento cándido, tomo la foto. Me quedé un poco en ese mismo spot esperando algo interesante y llegó este hombre, bastante alto, con un traje grande para su medida y con un cabello muy rojo, un pelirrojo. Tomé una foto concentrada en su espalda y después ajusté un poco para incluir un poco de la ciudad, incluir un poco de contexto. Una de las cosas que más me gustaron de Nueva York fue la cantidad de bicicletas, es la cantidad de ciclistas, y es que hay bastante potencial en un ciclista como para tomar una fotografía, puedes hacer cosas bastante interesantes. Aquí noto a 2 hombres empujando un carrito lleno de, parecen ser alfombras. Tomo una foto lateral primero, con la profundidad de los edificios, la calle y sus edificios creando profundidad, pero también quería una frontal. Así que literalmente corrí para obtener esa frontal y de hecho, por suerte, el hombre volteó a la cámara.
Después de esas fotitos que espero les hayan gustado, subimos un tour guiado por Manhattan en un autobús de esos turísticos que no tienen techo, así que podemos nosotros tener un ángulo un poco más interesante de las calles. En esta escena, después de fotografiar los edificios, noté una situación de luz bastante interesante. Había un patrón que se formó gracias a la luz reflejada por los edificios. En uno de esos espectros de luz había un hombre sentado, así que fue una oportunidad que no pude desperdiciar. Señor Russo, no se vaya. Éndele, señor. No más. Eso. Neta, no me doy abasto con tantas cosas que tomar fotos y chingaderas así. Nomás tengo, todavía me quedan 350 fotos en mi tarjeta de 32 GB. Lo cual es muy poco. Entonces, oh my god. Pues es que está loquísimo. O sea, neta, todo está muy así increíble. Y mucha calle, y mucha gente, y mucha. Pura loquera. Pura pinche loquera. Una vez finalizado el tour, fuimos al sur en Staten Island Ferry, al sur de Manhattan, precisamente hasta el sur, donde comenzamos con un nuevo tour a la Estatua de la Libertad. Pero ese es fotorreo para el próximo video, así que regresamos al estudio. Regresamos al estudio, amigos. Espero y les hayan gustado todas esas fotos. Fue la verdad una experiencia súper, súper bonita, súper, súper chida, súper interesante. Fue un fotorreo, un desmadre muy, muy chido, un desmadre fotográfico muy chido. Así que, por favor, ahora les voy a pedir un favor. Compartan este video a la gente que le pueda interesar la fotografía en Nueva York, la street photography, desde el lado mexicano, ¿no? Desde el lado de alguien de acá. Compártanlo, denle like. Síganme en Instagram, se pueden suscribir a mi canal, la verdad eso estaría muy muy chido, me ayudarían bastante. Vamos a seguir subiendo videos bastante interesantes de Nueva York, de California, de Canadá, de Las Vegas, de... Uf, ya saben, va a haber un desmadre, así que síganme en Instagram, arroba denis_on_the_lens para continuar viendo avances de estas fotografías, de estas bonitas pinches fotos. Y pues bueno, eso fue todo. Muchas gracias a todos por acompañarme el día de hoy. Gracias a todos por apoyarme. Y pues ya saben, ¿no? Cámara, hasta luego. Ya me voy.